Canadá, como quien no quiere la cosa, ha anunciado a la comunidad internacional una especie de intervención de cara a la crisis en la vecina nación de Haití, diciendo que va a dar apoyo logístico a la policía de dicho país, que de hecho hay quienes hablan de esta nación como un país, un estado fallido. Miren, todo bien hasta ahí. Canadá rehúsa la responsabilidad de introducirse directamente en Haití y o dirigir un cuerpo de ocupación. Responsabilidad que tenemos que recordar que Estados Unidos de Norteamérica rechazó. Los gringos querían conformar un cuerpo de ocupación dirigido por un país X. Se barajó el nombre de México, supuestamente porque México tenía experiencia combatiendo a sus organizaciones del bajo mundo. Se habló también de Colombia, por aquello de que tenía experiencia combatiendo a la guerrilla. Se habló incluso hasta de Venezuela y Nicolás Maduro. También el propio Nayib Bukele de El Salvador dice que está dispuesto a poner una oficina en Haití y desde allí tratar de ayudar a resolver el tema de la inseguridad que se vive en dicha nación. En fin, muchos, hasta Jamaica en su momento figuró, oigan eso, Jamaica, ocupando la vecina nación de Haití, una locura. Aunque lo de Jamaica, usted podrá imaginar que algo buscaba o Inglaterra o Estados Unidos. No voy a dejarlo ahí, ya no voy a especular con eso. ¿Qué es lo gravoso? ¿Qué es lo delicado? En esto que a simple vista se ve como algo hasta noble. El hecho de que Melanie Joly, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, ella dice que va a operar eso desde República Dominicana. A lo que el canciller dominicano dice que él ni tiene conocimiento de esas operaciones y que, desde luego, en todo caso, no le han dado permiso a Canadá para tal cosa. Señores, yo estoy haciendo este comentario, aunque sé que de seguro ya usted habrá visto algo en algún otro programa, pero lo estoy haciendo porque quiero dar mi granito de arena para concientizar al país en torno a esto, de que no debemos permitir que Canadá opere desde República Dominicana un tema logístico que tiene que ver con la vecina nación de Haití. Porque se estaría creando un muy mal precedente para nosotros. A partir del momento en el que Canadá comience a operar con oficinas en República Dominicana el tema de la vecina nación de Haití, todo el resto del mundo va a asumir que el tema haitiano es ya en sí parte de la problemática dominicana. No habrá forma de cara al esquema mental de quienes están fuera de estas fronteras en la que ellos puedan discernir que República Dominicana es una cosa y la vecina nación de Haití es otra. No la habrá. Sería totalmente imprudente. Y si usted está viendo este capítulo y se entera por ahí, no sé, por las noticias o lo que sea, que el gobierno le ha dado luz verde a Canadá para eso, usted como buen dominicano tiene todo el derecho a protestar. Tiene todo el derecho en hacerle saber al presidente que eso no está bien. Ok, es verdad, tenemos un problema serio en la frontera. Ahora mismo somos un colador, lamentablemente. No terminan de llegar los equipos aquellos que prometió el presidente. ¿Y saben qué? Si usted me pregunta a mí, muy en mi foro interno, le voy a decir que yo no sé de eso, que sospecho o estoy seguro para mis adentros que esos equipos nunca van a llegar y que el presidente nos mintió. Y que, peor aún, no existe el más mínimo interés en poner orden en esa bendita frontera. No lo existe. Ok, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que yo mismo,
para colmo permita que venga un país X a manejar el tema de Haití desde aquí. Eso es algo inadmisible. Y apoyo a todo aquel comunicador dominicano que esté en contra de eso. Así de simple, porque no lo podemos permitir. Y miren si es importante que el canciller salga a decir que ellos no saben de eso. ¿Por qué es importante? Porque se deja ver claramente al vuelo, de ser como él dice, que ellos están actuando con todo el abuso de confianza del mundo. Bueno, no podemos meternos en Haití. No queremos ir para esa nación. Muy arriesgado. Pero vamos a hacerlo desde República Dominicana. Y como se sienten tan ellos, ni siquiera tienen la delicadeza de informarle a la Cancillería o al gobierno propiamente que tienen la necesidad y que se les haga el favor de permitirle operar eso desde República Dominicana. No lo hacen o por abuso de confianza o por ninguneo o, peor aún, porque infieren que si lo piden, les diremos que no y optaron por hacerlo encubiertos. Una locura. Encubierto en el sentido de que vamos para allá. No vamos a preguntar. Que se enteren por el golpe. Y el golpe es que la ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly, dice que ellos no van a meterse en Haití. No. Ustedes, corrijo, tienen que ir para allá. Ustedes, a quienes no les luce eso porque se han cansado de acusarnos de cualquier epíteto que no se corresponde con la realidad y ahora no se dignan a pisar el suelo de ese país. Quieren hacerlo desde aquí. No, pero con más razón a decirles no. No podemos permitir que esta gente, el gobierno canadiense, monte en República Dominicana su oficina para trabajar el tema de la crisis haitiana. Que la monten allá, en Haití, o que la operen directamente desde Canadá. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números, con 3 números te ganas 50 mil pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando, un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios, hemos tenido y al apoyo de ustedes,
hemos tenido, hemos podido seguir este proyecto adelante. Vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente, no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5 mil pesos, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y si un colega emula esto, ok, se suma, si otro colega lo emula ya son 3, Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon. Así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan. La orden era, no se puede filtrar esto a la prensa. Vamos a resolver internamente. ¿Se filtró? ¿Quién lo filtró? ¿A quién más le convenía que se filtrara? ¿A quién más le convenía que se filtrara? ¿Fue la misma procuradora que filtró eso? Le están amenazando a su hijo. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace con Pero con tú sabes gente, por qué no querían filtrarlo, pero, ¿verdad? Pero espérate. Sí, yo lo sé, no, yo entiendo eso. Pero eso es que yo entiendo que quienes dicen, no lo diga para adelante, no lo diga por acá, son la gente que están asociadas con ese narco. Ahora, yo lo que te pregunto es por qué ella no filtra esa información con comunicadores afines a ella. Porque iba a ser muy obvio. Porque iba a ser muy obvio que lo filtró la gente de ella. El asunto es que aquí las autoridades, señores, desde hace años... Coño, está rarísimo. Desde hace años aquí las autoridades saben exactamente... Claro. Exactamente, ¿dónde están los mayores puntos de drogas? ¿Verdad? Bandas como la que lideran este tipo de personas, las autoridades saben dónde están cada quien. Eso fue lo que dije. Lo que hacen es un nivel de control, no de eliminación, de control. Obviamente, este señor se cometió un exceso, amenaza a la procuradora,
Pero aún así, haciendo esa amenaza, la orden de adentro, no, esto lo vamos a manejar internamente. Por eso la procuradora ni nadie hace una rueda de prensa a ellos, ¿no? La vaina se filtra a la prensa. Y entonces ahí, bueno, la procuradora no va a mentir. No, y claro, lo confirma. Por supuesto. Ya no es culpa de ella. No es solamente que no lo niega, sino que es la primera vez que escuchamos a la procuradora con una voz de preocupación y entrecada. Claro, porque la amenaza era hacia pero su hijo, nunca, ni siquiera era para ella. Ni siquiera como la infamia del señor Jean Alain Rodríguez. Claro. Ni siquiera en aquella pero vez. Mira, Entonces, fíjate que ya tienen todo ubicado, ya saben todo. Porque según Tolentino fue el que le dio demasiados datos a la procuradora cuando empezó a hablar de la cárcel de San Francisco, de la cárcel de Moca, de la cárcel de todo el Cibao Central. Él fue el que empezó a dar más detalles específicamente de dónde operaban estas células, ¿no? De los integrantes de el, vamos a llamarle del nada cártel de la Jota. Nada de lo que dijo Tolentino, creo que la procuraduría estaba ajeno a eso. La propia Miriam Germán estaba ajeno a eso. Por ejemplo, lo que tú dijiste es muy importante. Cuando viene, digamos, la recomendación de parte de la gente, la procuradora diciéndole que esto no se haga público. Nosotros vamos a tomar las cartas en el asunto, pues, claro, para que no se filtre a la prensa. Ese hecho te marca muchísimas cosas. Lo que estaba diciendo Edwin. Cómo esa gente trató de proteger, ¿no?, a las mismas socios de la Procuraduría, de la DNCD, de todos los que tienen que ver con la protección que se le da a la Jota y a la otra pandilla que está en lucha. Hay una la mezcla, no me acuerdo cómo se llama, sí, la otra pandilla. Es interesante. Lo más importante de este episodio, señores, es que sepan que hay una guerra de fuentes y de los comunicadores preferidos de esas fuentes. En este caso, se le filtra algo a Rafael Guerrero, pero vemos que lo que revela Tolentino es agua pasada para la Procuraduría General de la República. ¿Qué puede eso decir? Lo que yo pienso es que las fuentes de Tolentino pueden ser parte interesada, que está muy asociada a ese señor de la Jota. ¿Cómo asociada así? A la Jota. ¿Pero en qué la lo misma puede, fuente? En qué lo, porque ¿en le qué están le dando, le están dando. Oh, pero van acá. Si es como tú dices. No. De que revelaron este. De como te dicen. Bueno de lo que te dijeron, ¿no? De lo que te han revelado. Yo sé que tú no quieres revelar quién fue que te dijo esa vaina. Okay. Si Tolentino da esa información, ¿verdad? Tolentino da esa información. Y eso ya lo sabe la Procuraduría General de la República. Quiere decir que lo que ya se calentaron y se están viendo expuestos, están dando información ahí para que digan la vaina y ellos quedan como medio. O sea, como frío. Limpiarse, como de alguna claro manera sí. Limpiarse. Claro. Soy yo, sí, pero mejor lo tiro no para que callado, lo tiro para que porque para no es que verdad no. Que si hay fuente hay, y hay cosas que dan en la Procuraduría General de la República que la procuradora no sepa. Ah, y si estos sueltan información, ¿por qué no la sueltan ahora, Tolentino, otra vez? Pero aquí también hay otro elemento, que Carlos Rubio dice en su Instagram lo que dije hace ratito, o sea, que hace más de 3 o 4 años él ya había puesto en la Procuraduría algunas documentación. Claro, y no iban a hacer nada. Porque acerca de la Jota, ya él había dicho, hay una banda que se dedica a esto, su cabecilla está en España, y no hicieron nada. No iban a hacer nada si no se filtra la información. Ese es el cuestionamiento. Si no hubiera venido la amenaza de la Jota hacia la procuradora, no hubiera habido esto. Si no se hubiese filtrado la amenaza. Si la amenaza vino y se iba a ocultar, y eso no iba a pasar más nada de ahí. La represión viene porque ya se filtró y hay que hacer algo. Salió la procuradora llorando en televisión. ¿Me entiendes? Ya ahora lo tienen a todo, ya tienen ubicado a todo el mundo, ya han cerrado para el punto de droga. Pero hay que darle la gracia a la procuradora porque fue ella que lo filtró entonces. Y el operativo no fue cualquier cosa. Bueno, ella era la mayor afectada. Una muestra de que, sí, pero muchos de esos tigres se han chupado su amenaza. Oye, y es un operativo grande. Supongo que habrá algún procurador que se habrá chupado esa amenaza y quizá alguno que otro procurador
se deja. Ojalá que este caso, ojalá que este caso haga que se llegue a estas autoridades que están protegiendo desde hace mucho tiempo a este clan de la J y al otro. Ojalá que esto destape mucho de la corrupción que hay en esas instituciones militares y policiales. Se va la J y llegará a la W, que va a ser peor. Esto es La Quinta Pata, el señor José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, compartir y todo eso.